Aunque muchos no lo creen y aseguran lo contrario, la actividad minera es perfectamente compatible con otras actividades económicas. Y eso es lo que está sucediendo en el occidente antioqueño gracias a la Continental Gold y su proyecto minero en Buriticá. Como estrategia para diversificar la economía de la región y reactivar la vocación agropecuaria, la empresa de la mano con la Fundación Panaca unieron esfuerzos para formar a jóvenes de la región. Gracias al compromiso de Continental Gold y la Fundación Panaca, 20 personas del occidente antioqueño de los municipios de Buriticá, Cañas Gordas, Santa Fe de Antioquia y Giraldo, ubicados en el área de influencia del proyecto minero Buriticá, se graduaron como técnico prácticos agropecuarios. El sueño de estas personas comenzó a ser realidad cuando superaron el proceso de selección. Luego, durante 3 meses, cumplieron con una nutrida agenda académica teórica práctica en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria en Armenia, Quindío. Ahora estas personas tienen la tarea de compartir con sus comunidades todo lo aprendido y promover la creación de proyectos productivos agropecuarios en sus respectivos municipios. De Buriticá se formaron 10 personas, 3 de la zona urbana y 7 de la zona rural. Pues la idea es volver para enseñarles lo que aprendí acá, enseñarlo a las otras personas, enseñarlo en mi comunidad y pues sí, dar a conocer todo pues lo mucho que aprendí. Podemos hacer que el campo sea el futuro de Buriticá, que en el campo va a haber una economía sostenible, que el día que la empresa se vaya de Buriticá porque el oro se nos acabe, pues tenemos un futuro garantizado para las próximas generaciones. 4 jóvenes de Santa Fe de Antioquia mejoraron sus conocimientos agropecuarios. Me encantó porque yo soy un joven apasionado por el campo y entonces para que invitar a los demás jóvenes a participar en el campo, a no irnos como tanto para la ciudad, sino que decir que en el campo tenemos todo. Estoy contento porque ya logré aprender mucho en estos 3 meses. Lo que más me gustó fue ganadería y equinos. Y le doy muchas gracias. Estoy muy agradecido con Continental Gold, con los profesores y con todos los que nos apoyaron acá para que viniéramos acá a este proyecto, a aprender tanto que no conocíamos. Resta es decir agradecimientos, nosotros seguiremos comprometidos, estos jóvenes que salen no van a quedarse solos, vamos a tratar en lo posible, por lo menos en Santa Fe de Antioquia, a tratar de retomar esos conocimientos, apoyarlos. Del municipio de Giraldo se formaron 3 jóvenes que están más comprometidos con el campo. Lo que yo he aprendido aquí me va a servir para ayudar a mi comunidad, porque yo pensaba que la ciudad me iba a ir para la ciudad y iba a estudiar algo allá, pero no, me doy cuenta que aquí he aprendido muchas cosas y quiero implementar mis conocimientos con mi familia, con mi comunidad y si se puede con todo mi municipio y veredas. Pues diría yo que es una oportunidad que Dios nos dio muy hermosa, pues como decía, como yo le digo, pues uno es del campo, nacimos en el campo y pues las labores de nosotros día a día pues fueron empíricamente porque acá nos han dado unas bases muy, muy importantes para nosotros. Vamos a trabajar y vamos a apoyar este tema porque es un tema sagrado, es un tema donde vamos a recuperar el campo, donde vamos a instruir y orientar a unos jóvenes que de verdad van a generar un impacto y un desarrollo en las comunidades. Decirle que altamente agradecido con la empresa. Del municipio de Cañas Gordas se capacitaron 3 jóvenes. A Continental Gold y a Fundapanaca mi más sincero agradecimiento. No tan solo que me dieron la oportunidad de venir a aprender, a adquirir nuevos conocimientos, sino que me ayudaron a crecer como persona. A mí muchos me decían, ¿usted qué piensa hacer? ¿Qué va a estudiar? La Continental nos ha cumplido, tiene una responsabilidad social inmensa con la Buriticá, que es el primero, pero también con los municipios que somos zona de influencia. Nos vienen cumpliendo, socializando todos los temas y apoyándonos con los diferentes proyectos y programas, tanto productivos como sociales. Para la Fundación Panaca, la formación que recibieron estas personas es muy pertinente para los municipios que están ubicados en el área de influencia del proyecto minero Buriticá. La minería llega, la minería se termina.
cuando se termine la minería, yo estoy seguro que con este proceder que está teniendo la minera va a haber una transformación en las comunidades rurales, se van a encontrar proyectos pertinentes. Para la Continental Gold, la formación de líderes rurales es uno de los principales aportes para el desarrollo del occidente antioqueño. Nosotros estamos comprometidos totalmente con el desarrollo regional y creemos que la formación de líderes, especialmente de líderes campesinos, es el mayor aporte que nosotros podemos hacerle a la región. Algunos técnicos prácticos agropecuarios pusieron en marcha sus propios proyectos productivos. Otros, como Camilo Cartagena de Santa Fe de Antioquia, aportan sus conocimientos a un proyecto de cultivo de plátano que se puso en marcha en el municipio gracias a la Continental Gold, a su programa Siembra Futuro y sus aliados. Camilo Cartagena se formó como técnico práctico agropecuario gracias a la Continental Gold y a la Fundación Panaca. Hoy aplica sus conocimientos en el programa de desarrollo agropecuario Siembra Futuro de Continental Gold en el proyecto de plátano Dominico Artón, asociado a Café, que tiene como aliados a Confenalco Antioquia, la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia y la Corporación Tecnológica Católica de Occidente, TECOC. La vida me ha cambiado literalmente. Desde un año hacia acá ya prácticamente ya he venido aquí vinculándome a proyectos, a trabajos junto con la alcaldía y todo eso. Ya en estos momentos me encuentro aquí liderando este proyecto de musáceas aquí en la vereda del pescado, y no ha sido algo espectacular porque es que eso es lo que me ha gustado a mí siempre. Gracias al compromiso de Continental Gold y la Fundación Panaca, 10 personas de Buriticá, 4 de Santa Fe de Antioquia, 3 de Cañas Gordas y 3 de Giraldo, municipios ubicados en el área de influencia del proyecto minero Buriticá, se formaron como técnicos prácticos agropecuarios. La minería moderna de Continental Gold también apoya el desarrollo agropecuario del occidente antioqueño, y gracias al esfuerzo y el compromiso de los jóvenes de la región, se está demostrando que la minería y el sector agropecuario pueden coexistir. Por todo lo anterior, podemos afirmar que en el occidente antioqueño la oportunidad está servida para que el sector agropecuario se fortalezca. Y gracias a la Continental Gold y a la Fundación Panaca, las nuevas generaciones del occidente tienen nuevos proyectos de vida.